Si hablamos de copa, hablamos también de clubes gigantes como el Barcelona. Sí, yo creo que a la persona sí. que vamos a saludar ya me da vergüenza porque creo que estamos hablando más con él ahora que cuando era jugador de fútbol. Ah, bueno, pero ese es otro tema. Esa es otra cuestión. Esa bueno, es otra cuestión. Eso es lo Vergés. bueno también de los exjugadores que se intrometen en toda esta cuestión del crecimiento y de lo que va para adelante, ¿no? Como... Bueno, eh, Diego se refiere al querido Marcelo Chelito Vergese. Chelo, cómo andás? buen mediodía? Estás en Barcelona por el campus del club, ¿no? Del club culé que hace poquito fue en Córdoba y que ahora continúa justamente en el viejo continente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, eh, bien. Sí, sí, estoy aquí en, en Barcelona, bueno, eh, disfrutando de esta, de esta experiencia, la verdad que, que muy, muy feliz de, de, de estar en este lugar porque veo un montón de cosas que la verdad eh, me hacen muy bien, te hacen hacer, tener una visión mucho más amplia de... De cómo manejan todo y la verdad que es increíble. Uno nunca sabe qué va a ser de la vida de ustedes cuando dejan un campo de juego. Si se van a transformar en entrenadores, si se van a transformar en representantes, si van a formar juveniles, si van a ser dirigentes. ¿no? La verdad que el abanico es muy grande. ¿En qué lugar estás de todo esto que te estoy marcando yo? Además de, digamos, el predio donde se hizo el campus aquí en Córdoba, tengo entendido que sos uno de los dueños. Es decir. Que por Dios. eso está allí en Barcelona. ¿no? Claro, exacto. Es decir. Yo también has invertido en, en, en el fútbol como un lugar de aficionados o un lugar con proyección de profesionales o de formación de, juveniles, de jóvenes talentos no te digo un grifa no te digo por algo por el estilo sí sí es, es una buena un buen punto lo que, lo que estás diciendo Ricky porque la mayoría en un gran porcentaje bueno empezamos a mirar para el costado y, y no saber qué hacer el post digamos digamos lo que es después de la carrera bueno, en este caso, eh, comencé, comencé con lo del, lo del complejo y la verdad que eh, sería como si, si le tenemos que poner un punto, digamos, eh, es más lado eh, privado, empresarial sería, pero de la parte de gestión, de, de gestión deportiva, porque creo que va más por ese lado, si bien tuve... Eh, opciones o, o quería por ahí incursionar con el tema de, de continuar como entrenador y demás pero bueno viene esto en un lugar que se pueden desarrollar muchas cosas en la cual como te digo el concepto de gestión deportiva es lo que lo que te da un montón de, de aristas como tener un complejo para poder desarrollar tanto torneos como se desarrollan hoy en el, de fútbol amateur Tener, poder recibir equipos profesionales, poder tener escuelas o academias de fútbol, poder, poder tener campus como se dio lo del campus de Barcelona, o campus de distintos, de distintas bueno de distintos clubes o de, de distintos, y poder también Tener la posibilidad de, a través de, de contactos o, de, o, de, o de, de mismas gestiones que uno ha tenido dentro del fútbol, poder brindarle a, a algunos jóvenes la posibilidad de poder salir o poder descubrir también algún talento para, para recomendar o para tratar de que, de que pueda seguir jugando el fútbol, que es, lo que es algo muy lindo. Chelo, estás en Barcelona, obviamente, después de lo que fue el campus de Barcelona en Saca eh, ha habido varios eh, chicos que estuvieron en el campus de Saca que estuvieron ahora en Barcelona también cuántos cordobeses hay y cómo se está desarrollando todas las actividades obviamente me imagino la sensación de ellos además de la sensación propia para vos no sí sí la, la, más que nada es la experiencia de ellos porque ellos eh, bueno yo a, a, con mucho hablo de los chicos que estuvieron allá y les comentaba que nosotros yo de chico nunca la, He tenido la posibilidad y que ellos la estén viviendo, la verdad que es una experiencia inolvidable. Yo creo que va a ser, me imagino, algo que le va a quedar de por vida. Eh, cantidad de cordobeses, bueno, eh, cantidad de cordobeses que tuvieron en el campus en febrero, eh, porque acá se, son dos de formatos distintos, digamos, o sea, lo que es el. Eh, Barça Academy World Cup, que son todas las academias de, de, de Barcelona en el mundo, pero se desarrolla un formato de torneo. Uh -huh. Y lo que estoy yo es en el Clinic, que es una semana de entrenamiento, eh, bueno, con los entrenadores de Barcelona, eh, con ropa oficial, se viaja desde el Hotel del Colectivo en bus, eh, con el bus del Barça, se almuerza en el Barça Café, eh, y bueno, y se entrena en la ciudad deportiva de donde está la Masía, la verdad que. Uh -huh. Para ellos es como te digo, es un si, si lo viven desde el lado de, de lo que están viviendo, es inolvidable. O sea, Entonces, es, es la nada. cancha, Chero, es la cancha que vemos los videos de Messi cuando se formó. Exactamente, es el predio donde, o sea, el complejo de la ciudad deportiva donde incluso ellos entrenan en un campo que atrás está la masía, digamos. Recién hablabas hace un o ratito sea, de, de los acuerdos, ¿no? También eso requiere de mucho trabajo de entre comillas, oficina de relaciones públicas, porque hace un tiempo también presentaste ahí en, en Saca un acuerdo con River, ¿no? De hecho, tuvo Brito, tu, tu, o sea, el privilegio de tener al presidente de River. Digo, eh, todo esto también insume tiempo, eh, eh, el estar con River no te permite estar con Boca, interpreto, el estar con Barcelona no te, no te permite estar con Real Madrid, ¿es un poco así o no tanto? Sí, desde el, lado de, de, desde el punto de vista de, de lo que es escuela, sí, porque... Eh, bueno, ya es como un acuerdo con, con un contrato, con una alianza de llevar una escuela, digamos, oficial de River, entonces, más que se dio la presentación con Brito, con el presidente de la escuela, pero más que nada con el presidente de, de un club, es algo muy difícil, digamos, de, de que, se, que se lleve en un, en un predio, en un complejo o en una escuela donde se, se desarrolla algo oficial. Y bueno, desde ese punto de vista sí hay una exclusividad en la cual no se pueden, digamos, superponer. Pero en este caso, como es los campus, como fue lo del Barça, se puede desarrollar eh, distintos tipos de campus, pero la realidad es que hoy con la relación que uno ha conseguido, como se dio y que fue la verdad un éxito y, y que me hayan invitado y que yo estoy participando del Clinic la idea es tratar de instalar y de desarrollar todos los años el campo del Barça porque la verdad que la gente que lo lleva es de primera y tengo muy buena relación. ¿Qué es más lo que, lo que te sorprendió en este clínico, obviamente, eh, para con los chicos, cosa que has visto también obviamente en saca que hizo eh, el Barça, pero qué es lo que más te sorprendió estando allí, cerquita de la Macías? Y es el mundo, el mundo de Barcelona, que es, a ver, si, vos, si uno se pone a pensar, son chicos que Bueno, se cayó, se cayó el Zoom, ya, ya vuelve, ya vuelve el Chelo Vergese. Sí, o capaz que también ya lo dejamos, tiene que salir a las 13.30, se van en esos buses de 13.30, ya o sea, no, son 18.30, ¿no? Quedan con el Bueno, repartir. No, muy interesante la experiencia de, después de lo que fue el campus aquí en Córdoba, que lo tuvimos el Chelo acá, con entrenadores incluso y dirigentes del Barça. Recordemos cuando se hizo el Barcelona Academy acá y explicando bien, ¿no? Que son dos cosas distintas. Uno es como la faz competitiva y la otra la faz. Digamos de formación, conocimiento y te diría casi como un combo medio turístico, por lo que explica, ¿no? Son sí. dos áreas diferentes, hay que ver ahí después, evidentemente la competitiva es la que tiene algún tipo de proyección sí, para yo, poder seguir, ¿no? Yo lo que marco, porque esto lo hemos hablado también con, con Diego Medina, quien es el scouting de Boca. Mm. Eh, obviamente que se hacen scouting de, de chicos muy chiquitos. Eh, muchas veces, claro, a nosotros el, el título de que se van a Barcelona mm. eh, nos queda muy fuerte, ¿viste? Lo vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque a Messi lo vinieron a buscar. O, o fue Messi para allá cuando tenía 15 sí, años. Entonces... A ver, ni siquiera de niño, si vos te pones en el caso de Sánchez Mingo, Diego. Claro. Sánchez Mingo, de acá, de Atalaya, se fue al Barcelona. No, de acá a Boca, de Boca Patria Potestad. Padre claro. Potestad del Barcelona. Bueno, y de Barcelona, lamentablemente, Uf. después de formar parte del banco suplente, cuando jugaba con Messi, terminó eh, no llegando nunca a primera. Hoy es primera división del en fútbol defensa. argentino, en defensa y justicia, haciendo goles, pero digo... Pero vuelvo. Sí. Vuelvo, vuelvo con el Chelo. Chelo, volviste, ahí está. Ah, se te ve mejor incluso, sí. Chelo. Te estaba te por... te ir el bondi. Eh, bueno, eh, sí, sí. Cómo, ¿cómo sigue la historia? ¿Hasta cuándo se quedan ahí, eh, digamos... Y a partir de ahí, ¿para cuándo tienen ya planificado el, supongo yo, el, el, el Academy de Barcelona para este 2024 aquí en, en Córdoba? Bueno, yo regreso el domingo. Hoy, ahora estamos saliendo para la ceremonia final, digamos, de lo que se haría, eh, bueno, con los padres, los acompañantes que vinieron y todos los jugadores. Uh -huh. eh, y bueno, ya el, la proyección es, eh, en las fechas. Eh, Estimativas que, que fue este año, digamos, o sea, ya sería para lo que sería febrero de 2025, que es más o menos una proyección en fechas. Que bueno, ya tenemos hoy un tiempo más amplio para poder desarrollarlo, poder armarlo eh, de gran manera y que, y que sea de, de gran impacto. Si bien fue un éxito grande, eh, bueno, poder, eh, poder, poder armarlo con más tiempo. Sabiendo las distancias, Gigantes, ¿no? No me refiero solo a la, a la cuestión geográfica, digo distancias de presupuesto, de inversión y de un montón de cuestiones que habrás estado viendo en la masía. También imagino que te debes traer ideas en la cabeza decís, che, llego el domingo y el lunes estoy en el predio diciéndole hagan este desagüe acá, metan acá esta otra cosa. La verdad que sí, la verdad que sí, porque, bueno, una, una de las cosas es la, la experiencia que vos tomás sobre esto, ¿no? La visión de, de un montón de cosas. Como si bien vos decís que es una realidad, hay tremendas inversiones, son distintas cosas totalmente, pero te hace ver un montón de cosas que a vos después te hace achicar el margen de error en un montón de cosas que te podés equivocar como, como cualquiera, más de todo en un inicio de, de un desarrollo así como, un, como es el tema de un predio. Pero la verdad que sí, me llevo... Es más, me he anotado todos los días un montón de cosas a mano para ir, para ir bueno, viendo, viendo cómo se pueden hacer y demás, pero la verdad que me queda una, una experiencia muy, muy buena y la verdad todo lo que viví fue, fue, fue excelente. Chelo, te mando un gran abrazo acá con te mandamos un abrazo, espero que termines de disfrutar esta experiencia, seguir desarrollando sacas seguir dándole más lugares a los pibes acá, así que bienvenido sea. Abrazo grande, amigo, cuídese y, y buen regreso a Córdoba. ¿eh? Bueno, Ricky, Diego, un abrazo grande, saludos y muchas gracias por la nota.